Decir que votan para eliminar en nuestra cuenta de Instagram, en las historias destacadas, dice vota aquí, usted aprieta y vota siempre para eliminar. Comenzamos con una de las actrices más queridas de Chile, que se ve hermosa. Wow. Asiento, Loreto, por favor. La pregunta del pueblo dice así. ¿Luz María o Jacqueline? ¿A quién va a elegir? Luz María. Luz María. Luz María. ¡Jimena! Ñatita, qué bueno verte en Vértigo. Imposible olvidar la villana que hiciste en Amanda. Si tu personaje fue tan exitoso, ¿por qué te quedaste sin contrato en Mega? Al tiro al hueso. Oye, yo quiero decir algo. Estuvimos estudiando con Diana y esto es realmente impactante. Esta mujer que está acá, y me voy a poner de pie para decirlo. Adelante, este programa es tuyo, Martín. Esta mujer que está acá. Viña todavía no, pero este programa es tuyo. Ya vamos a hablar de eso, Diana. Todavía no, dije todavía no. Esta mujer que está acá fue la mamá del Peyuco en Amores de Mercado. Sí, cierto. La teleserie más vista en la historia de Primer Meter a las 8 de la noche. Sí. Y además fue la villana de Amanda, la teleserie más vista de la historia a las 2:30 de la tarde. Cierto. Dicho eso, las dos veces después de esa teleserie se quedó sin contrato. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa contigo, mujer? ¿A cuánto? Qué cosa más increíble. O sea, lo más probable es que nosotros terminemos a fin de año y nos vamos para la casa. O sea, que nadie crea que tiene su futuro listo. Exactamente. Porque así es la vida. Tú crees que vas a seguir, que vas a tener trabajo, y resulta que la vida te depara otras cosas. Y yo siempre digo, si la vida te da limones, haz limonada. ¿Qué pasó contigo, Loreto? ¿Por qué no seguiste en Mega? ¿Qué pasó específicamente después de Amanda? Mira, lo que pasa es que yo nunca he sido contratada por Mega. Ya. Yo fui contratada por AGTV, que es la productora que hizo la teleserie. Entonces terminó mi pega y se terminó mi pega, punto, chao. Y eso fue. Y si yo supiera por qué, te juro que tendría contrato. Algo haría, no sé. Pero ¿qué puede haber pasado, Loreto? Porque efectivamente es inentendible. Una teleserie que marcó mucha sintonía, un personaje muy querido, que la gente reconocía mucho. ¿Cómo no vas a seguir haciendo teleserie? No, ahora empiezo. Ahora empiezo una teleserie en el Canal 11 que abre su área dramática. ¡En Chilevisión! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! Para todos, chiquillos, mucho trabajo. Y entonces yo empiezo ahí, pero estuve mis buenos meses ahí. ¿Qué te pasó a ti? Porque uno tenía la expectativa. Te ganaste todos los premios, el personaje fue un boom. ¿Qué te pasó a ti cuando dices, bueno, se acabó? Es que yo ya estoy acostumbrada. Sí, como que es mi vida. ¿Tu vida siempre ha sido así? O sea, así es, me ha pasado todas las veces. Oye, pero ¿te puedo decir algo? Sí, pues claro. Bienvenida a Mototata. Muy bien. Oiga, póngase de pie también, pues yo la levanto de pie. Una viva de San Domingo chileno. Muchas gracias. ¿Y le quería preguntar? El decorado se calla. ¿Qué quería preguntar, Botota? Y mira, yo discrepo un poco, o sea con el tema que tú tienes de que tu trabajo comienza y después tiene un fin. ¿No crees tú que es como, es poco serio, crees tú? Yo creo que los actores deberían ser como antes, que tengan una estabilidad en un programa, o sea, perdón, en un canal, en una teleserie, que a ti te digan. Yo creo que para ti sería mucho mejor y las generaciones nuevas también. O sea, claro, por supuesto. O sea, porque si tú me dices, no, yo termino y quedo en el aire. O sea, yo creo que para la gente que puede estudiar lo que estudiaste tú, uh-huh, y muchos que están estudiando teatro, actuación, yo creo que sería súper bueno que tuvieran una estabilidad y que no pasara eso, que termina la teleserie y, oye, la gente les queda queriendo, pero la gente les queda queriendo el personaje y luego se fumina, se va.
pero es que imagínate lo que tú estás diciendo, es como el mundo ideal. Antiguamente los teatros tenían elenco también, los teatros universitarios tenían su staff de gente que estaba contratada y que había una obra de teatro, y que resulta que si tú no estabas en esa obra de teatro, estabas ensayando para la próxima. Eso murió. ¿Te molesta esa inestabilidad o le ves algo positivo? Yo le veo algo positivo porque siento que soy muy libre. ¿Qué hiciste, por ejemplo, estos meses tú? Estos meses viajé. ¿Ya? Estuve mucho. Para mí es muy importante la vida familiar. O sea, yo creo que uno en la vida tiene que tener un equilibrio. Yo no soy solamente actriz, la verdad. Yo soy también mamá, soy esposa, soy una persona que disfruta de la vida, que le gusta el ocio y de repente rascar... Se te nota que disfrutas de la vida. Rascarme la guata de repente, qué sé yo. Entonces yo siento que eso me da una libertad, que no estoy así como, ay, me van a llamar, ansiosa. En cualquier minuto me pueden llamar, qué atroz, no puedo programar un viaje. No, yo tengo mis viajes, hago mis cosas, voy con mi marido, viajamos harto. Y entonces eso es lo que yo le veo bueno. Ahora, me encantaría tener un contrato anual o por varios años. Seba, o sea, ¿qué queréis que te diga? O sea, creo yo que, no sé, en el caso tuyo, que tú eres una actriz ya consolidada, te puede dar esos lujos. Pero yo creo que si alguien está estudiando teatro y que quisiera actuar, yo creo que en una teleserie, bueno, por lo menos en mi punto de vista, que creo que yo, uno igual le gustaría tener una estabilidad y no saber lo que te va a pasar después de una teleserie. Que yo siento que efectivamente creo que en el mundo entero hay, o en el gran cine o teatro europeo, americano, hay una valoración bastante mayor de lo que es el artista en todo aspecto, desde cómo se le mira, desde cómo se le paga, desde todo. Pero también siento que lo que le pasa a la Loreto y a los actores es una realidad que le pasa a todos los chilenos también, que tiene que ver que todos hoy día, en cualquier momento, somos un fusible cambiable. O sea, el tipo que tenía, por ejemplo, una empresa que arrendaba película, Netflix lo liquidó. El tipo que... Todos tenemos que estar reinventándonos permanentemente. Los que pensamos que vamos a tener algo estable, por el fin de los tiempos, eso se acabó, sobre todo con lo que estamos viendo hoy día. Entonces, acá me parece que la respuesta, por más que me parece muy, muy digno lo que ella plantea, es que acá el que no se mueve rápido, se muere. Eso es lo que siento. O sea, acuérdense el famoso caso de Bette Davis, que puso un aviso en el diario diciendo: actriz ganadora del Oscar busca trabajo. Impresionante. O sea, esto es una cosa histórica. Oye, y te paso una pregunta más personal. Diana, ven, acompáñame, mira. ¿Qué? Mira esta imagen. ¿Ya? Mira esta imagen. A ver. Mira. Oh. Porque yo ya ¿qué podría... cosa personal le quieres preguntar? Mira, yo podría entender ya el tema de los contratos y todo. Pero cuando yo veo esta foto... ¡Pero por Dios! ¡Rica! Veo esta mujer y digo... Cristian, Sebastián, o sea, qué guapa, o sea, qué elegante, qué mujeraza. Ay, estupenda. ¿Cómo lo haces, Loreto? ¿Qué comes? Poco. ¿En serio? ¿Haces deporte? No. No, creo que el deporte es pésimo para la salud. ¿Cómo? ¿Qué? No, o sea, soy antideporte. ¿Tomas alcohol? Tomo. ¿Pero ningún tipo de deporte? No, ninguno. ¿Yoga como Cristian, por ejemplo? Ah, lo que yo hago... Mira, yo inventé unos ejercicios que yo hago en la noche cuando estoy en la cama, así como que... Yo soy un zombie. ¿Pero con ejercicios sola? Otros además de eso. ¿Cómo son tus ejercicios? Entonces resulta que yo inventé unos ejercicios que los hago calladita, piolita, para que no despertara al marido. Ah, ¿lo así con el marido al lado de la cama? Con el marido al lado. Entonces yo estiro. ¿Qué estiráis? El hongar es muy importante. Yo elongo. Entonces ponte tú, yo me puedo despertar a las 4 de la mañana y hago eso. Entonces yo creo que el cuerpo se desconcierta. Y hago mi ejercicio. O sea, tú engañas al cuerpo. Engaño al cuerpo. ¿Viste? Te dije, Martín, que esa cuestión no hay que hacer. Hay que engañar al cuerpo. Claro. Chico, y que se imagina despertando el marido a las 4 de la mañana y tú como araña, no sé. Sí, mejor. Claro. Mejor. Es que ahí viene la segunda parte del ejercicio. Claro. Oye, un aplauso para Loreto. Gran invitada. El público está evaluando.